Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tan esperado milenio. Y este es un tema muy complejo. En la conferencia anterior, donde tratamos la venida de Cristo, vimos que cuando Cristo viene otra vez, no toca la tierra. Y Él se queda en el aire y los elegidos son reunidos y lo encuentran en el aire. Hay, por supuesto, otros versículos en la Biblia donde Cristo desciende y toca el Monte de los Olivos, por ejemplo, y tendremos que tratar con eso también. Pero es evidente que, como hemos visto, que cuando Cristo viene, los elegidos son reunidos, hay una resurrección, y se van al cielo, y se encuentran con Él en el aire, y los otros son destruidos por la venida del Señor. Ahora, este tan ansiado milenio es una cuestión muy importante en el tiempo que estamos viviendo y existen varias doctrinas. Una es el amilenialismo y enseña que no existe un periodo específico de 1000 años de reinado. El periodo se aplica a toda la historia de la Iglesia y esta es la opinión que es sostenida por el catolicismo romano y algunos grupos de protestantes conservadores. Ellos mantienen el amilenialismo, es decir, no existe un periodo de 1000 años y la Iglesia reina. Luego existe el postmilenialismo. Esta opinión sostiene que el reino es una realidad presente porque Cristo reina en su iglesia. Todas las naciones se convertirán a Cristo antes de la venida de Cristo. El periodo anterior a su venida se convertirá en pacífico y el Evangelio se extenderá a todas las naciones, tanto la confesión luterana de Augsburgo y la confesión puritana de Westminster se suscriben a este punto de vista. Bueno, la Biblia no enseña eso en absoluto. La Biblia no enseña que todos van a estar en paz y que el Evangelio se extenderá, será aceptado por todas las naciones. La Biblia dice que cuando dicen paz, paz, ¿qué viene después? Destrucción repentina. Así que ni el amilenialismo ni el postmilenialismo representan la opinión bíblica. Luego tenemos el premilenialismo. Y tenemos el premilenialismo dispensacional que enseña un rapto secreto antes de la tribulación. Y eso, como hemos visto, no es bíblico tampoco. El reino del milenio llega a su cumplimiento en la nación judía. Eso es lo que ellos enseñan. Pero la nación judía, de acuerdo con la Biblia, que el tiempo de los judíos llegaría a su fin después de las 70 semanas y después el Evangelio iría a los gentiles. Un judío puede convertirse en parte del reino hoy en día al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Ellos enseñan que la nación judía, el templo y el sistema de sacrificios son restaurados en Palestina. Bueno, si usted restaura el sistema de sacrificios, ¿qué está uno diciendo?
Uno está diciendo que Jesús murió por nada, porque el sistema de sacrificios era un símbolo, un prototipo de la muerte de Cristo. Uno va a crucificar a Cristo de nuevo con un nuevo sistema de sacrificio. Eso fue eliminado cuando Cristo murió. Esa es la razón por la cual la cortina se desgarró de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Mostrando que Dios terminó con el sistema de sacrificios. Todas las advertencias dadas a la iglesia en relación con el tiempo de tribulación antes de la venida de Cristo ahora son aplicables solo a los judíos, como por ejemplo Mateo 24, Lucas 21, y todas las enseñanzas con relación al reino. Eso no tiene sentido alguno. Pensé que el reino es la bendita esperanza de aquellos que están esperando al regreso del Señor. Luego tenemos el premilenialismo histórico. Los redimidos de todas las edades están en la tierra durante el milenio. La iglesia es el Israel de Dios, compuesto por todos los pueblos de Dios. El periodo milenario constituye los primeros 1,000 años del reino de Dios en la tierra. ¿Es eso bíblico? No, porque la Biblia dice claramente, cuando el Señor vendrá, ¿qué pasará a la gente? Ellos se mueren. ¿Y cuántos vio Jeremías? No había ni un hombre, nadie. De manera que esas son las principales enseñanzas que el mundo enseña, y ninguna de ellas es bíblica, ninguna de ellas, ni una. El fin del mundo, ¿cómo será? Preparándose para el milenio, hubo tanta euforia a la vuelta del siglo. Isaías 14, 13, 14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ser como Dios. Isaías 14, 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Allí por 5 veces se menciona el que Él quiere ser como Dios, y Él quiere sentarse en el norte, que es donde está el trono de Dios. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11, 14. 1 de Pedro 5, 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay, de los moradores de la tierra y del mar! Esas son las naciones. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Así que, ¿dónde está el diablo? Aquí. ¿Y sus naciones? Aquí abajo. Él está en control, aquí abajo. Dios tiene el control máximo, la última palabra, pero le permite que haga su experimento con el pecado. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, Apocalipsis 13, 2. Así que el dragón está utilizando un sistema, y ya lo hemos identificado, es el catolicismo romano, para trabajar por medio de él. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y dispensar con todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Él es el que cambia la ley de Dios, tiene su propia marca de autoridad, que es su sábado, y la Iglesia y el Estado trabajan juntos para imponer sistemas papales, y de hecho son sistemas del dragón. Por lo tanto, Jesucristo es sustituido por un sistema en esta tierra, y la Biblia dice que el protestantismo creará una imagen de la bestia y también eventualmente hará que la Iglesia y el Estado hagan exactamente lo mismo a través de una santa alianza, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 a 17. Hemos hablado de ese asunto, de cómo esto va a ocurrir. Ezequiel 20, 12 y 20, nueva versión internacional, y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Isaías 51, 7, nada ha cambiado, lo que ocurrió entonces ocurrirá en el fin.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O estamos completamente con Dios, o no estamos con Él. Ese es el punto. Porque Él, que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago 2, 10 a 12. Así que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios tratará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12 a 13, 14. Solo un pequeño resumen, solo para ponernos al tanto. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ese es Jesús, comprobando esto para todos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay ninguna duda acerca de quién se está hablando aquí. Eclesiastés 3:17 dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Habrá un juicio para los justos y los impíos. Ahora, ¿dónde comienza este juicio? El juicio comienza con el pueblo de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. El que ha tenido mucha luz tendrá que rendir cuentas. Tendrá que rendir cuentas. Cuando somos juzgados, Dios nos revela nuestro carácter y nos disciplina para que podamos ser refinados. La gente tiene esta noción, oh, mi juicio se acabó. ¡Boom! ¿Califica o no califica? No, él era malo. No, ya se acabó. Dios no trabaja así. Cuando uno se convierte en un cristiano, cuando uno viene a Cristo, uno está bajo juicio. Así que este juicio puede ser algo bueno para el cristiano. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Si uno está en Cristo, Él comienza a disciplinarlo, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32. ¿No es eso algo bueno? De manera que uno se convierte en un cristiano, uno acepta a Cristo Jesús, pero uno debe estar dispuesto a cambiar. ¿Y qué ocurre si uno no está dispuesto a cambiar? Sin la santificación, uno no verá a Dios. Hebreos 12:14. Uno podría decir, quiero ser un cristiano, acepto a Jesucristo, ahora ya me he convertido en cristiano. ¿Y después? Y ahora el Señor le dice a uno, cambia. Y uno dice, no, ya soy salvo ahora y ya no tengo que cambiar. ¿Va a obtenerlo o no? No. Cuando uno ingresa a este juicio, Dios le muestra a uno su carácter y uno tiene que cambiar por la gracia de Dios. Y como les he explicado antes, Él usa también a aquellos que amamos y usa a aquellos en la iglesia para ayudarnos a cambiar. El mensaje de los tres ángeles sale al mundo. El primer mensaje del ángel, ¿lo recuerdan? El evangelio eterno, la hora del juicio ha llegado. El segundo mensaje del ángel, ha caído Babilonia. El tercer ángel, la marca de la bestia. Esa es la advertencia, la última advertencia sobre la tierra. Y después de esas cosas, ¿qué viene a continuación? Apocalipsis 18:1-4. Ya lo hemos visto, Babilonia ha caído, se ha convertido en guarida de demonios inmundos, la iglesia ya no está predicando lo que debe, y todo lo que se involucra con ella, todos los que están involucrados con ella, los reyes y los mercaderes, ellos tendrán que enfrentar las consecuencias. Apocalipsis 16:13-14, los espíritus inmundos como ranas salen al mundo y reúnen a todos para esta poderosa batalla. Estos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Y hemos visto que necesitamos paciencia y aferrarnos a la obediencia a Dios y a la fe de Jesús. Luego sale el decreto. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Apocalipsis 22:11, se cierra el tiempo de prueba. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Así que esa es la secuencia. ¿Ven cómo va a acontecer? El último mensaje sale,
no aceptan la marca de la bestia que será impuesta, la gente va a ser obligada a observar el sábado papal y las leyes papales. Y si uno no está de acuerdo con eso, si uno observa las leyes bíblicas, al igual que con el faraón, habrá un decreto. Uno no puede descansar, no hay Shabbat. La respuesta de Dios, las plagas. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Viene el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Así que aquí llega la retribución, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Ahora, la primera plaga impacta a la tierra. La segunda plaga impacta al mar. La tercera impacta a las fuentes y los ríos. Y la cuarta, el sol. Y la tierra es quemada. El mar y las fuentes se vuelven en sangre. Y vimos paralelos cuando estudiamos las trompetas en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Pero las trompetas impactaban a un tercio. Esta es ahora la retribución final, una serie de plagas que impactará a la tierra y mantendrá a estos antagonistas de Dios muy ocupados y en gran problema. La quinta plaga golpea el trono de la bestia. Esto es el mismo catolicismo que vendrá bajo la condenación de toda una plaga. La sexta plaga, el Eufrates, el río Eufrates es el río que alimentaba a Babilonia. Ahora, si las aguas son pueblos y naciones y multitudes, las multitudes que alimentaban a Babilonia se secarán. Babilonia va a quedar expuesta. Y luego viene un terremoto y granizo es derramado en el aire. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16, 17. Así que después de las plagas, entonces viene esta destrucción final en la última plaga. Pero durante esas plagas no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, Salmos 91, 10. Y dice Isaías en el capítulo 26, 20, 21, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Así que Dios hará posible que su pueblo tenga un escape de estas cosas terribles. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Habrá una resurrección. Así que antes de la venida del Señor, el pueblo de Dios está protegido de las plagas y es escondido. Dios protege a su pueblo. Esta es una promesa maravillosa. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33, 16. No van a tener nada que temer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía, de manera que hay una apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ya vimos eso, mostramos cómo Él cambió las leyes y todas esas cosas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos visto cómo todo esto ha ocurrido. Segunda de Tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, tratamos con eso, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya estaba obrando en los tiempos de Pablo, de manera que el anticristo vendrá en el futuro o ya estaba obrando en el pasado. Ya estaba obrando en el pasado. Y solo que hay quien al presente lo detiene, y mostramos que este era el Imperio Romano, hasta que él a su vez se ha quitado de un medio, y entonces se manifestará aquel inicuo que va a pasar con él, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De manera que este anticristo, obviamente, se levantó entonces, reinó, y eventualmente será destruido. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga.
aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Les dio Dios una oportunidad para encontrar la verdad? ¿Sí o no? Una y otra vez. La reforma, el último mensaje. ¿Se acuerdan de que estudiamos estos textos? El que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué obstáculo existe sino el Estado romano? Eso es lo que discutimos en detalle en esta conferencia. Roma detenía y después el anticristo viene. ¿Qué le hace eso a la doctrina del futurismo? La destruye. ¿Qué hace eso a la doctrina del preterismo? Que alega que el anticristo salió de Grecia. La destruye. ¿Por qué? Porque Pablo claramente dice que esto todavía va a pasar. Iba a pasar. Si Pablo hubiera sabido que Antíoco Epifanio era el anticristo, entonces hubiera dicho, no se preocupen por eso, ya pasó él. Él nunca dice eso. Él dice que el anticristo va a venir todavía en sus tiempos. Así que el preterismo no es una opción, es una mentira. El futurismo tampoco no es una opción, porque el anticristo ya se estaba levantando entonces y crece y será destruido al final cuando Cristo venga. ¿Está claro para todos? Ninguna de esas dos interpretaciones proféticas son una opción. Así que Juan Crisóstomo dijo lo mismo, ¿se recuerdan? Cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Ireneo, Jerónimo, mientras los césaros mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares se levantaría. Y así vemos que lo que el mundo enseña no es bíblico. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá su venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Isaías 35, 4, nueva versión internacional. Ahora, piensa esto. Si Jerusalén va a ser reconstruida aquí en la tierra, supuestamente, y se supone que los judíos van a restaurar todo, entonces, ¿por qué no dice, su Dios vendrá con la recompensa y te restaurará a ti como la nación que gobierna? No, 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 no. Él va a venir a salvar a aquellos que son suyos y el resto van a ser todos destruidos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene por de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Así que la venida del Señor es para recoger la cosecha de las almas. Así que el tema central del Apocalipsis, y aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, es de lo que se trata la primera venida. Y vimos que será una venida visible, esta segunda venida, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces se recompensará a cada persona según lo que haya hecho, Mateo 16:27. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Juan 5:28-29, dos resurrecciones separadas por 1,000 años. Estamos haciendo un rápido resumen aquí, así que hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación. Esa es la enseñanza bíblica. Y ahora, la resurrección de vida. Vamos a repasarla otra vez, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Así que esa era la primera, es la primera resurrección. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Él es el que nos salva. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hay un cambio total. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías 35:5-6. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Primera de Corintios 15:52-53. Eso es lo que pasa a la venida de Cristo. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ya hemos tratado con esto en toda una conferencia con todos estos detalles. No contestamos todas las preguntas, las vamos a contestar ahora. ¿Qué más tiene que ocurrir?
De manera que en la segunda venida, la segunda venida de Cristo, en su venida de gloria, en gloria los justos van al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Recuerdan lo que ocurre con los impíos? Porque el gran día de su vida ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Ellos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y dijeron, caigan sobre nosotros para escondernos de la ira del Cordero, y porque la ira del Cordero ha llegado, y el Señor quebrantará a los reyes en ese día y llenará los lugares de cadáveres. Eso es lo que la Biblia dice, Salmos 110:5-6. Ahora, aquí está la respuesta del Señor a las frases egoístas que leímos anteriormente de Satanás. En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra, sus fuerzas militares, por así decir, y exterminaré las ciudades de tu país, y derribaré todas tus fortalezas, pondré fin a tus hechicerías, y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Miqueas 5:10-15. En la traducción inglesa la palabra yo viene mencionada 8 veces. 8 es el número de Cristo. Increíble. Hermosos pequeños paralelismos en la Biblia. Y de manera que Cristo viene a poner fin al reino de Satanás en esta tierra. ¿Es eso bíblico? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Así que los impíos vivos son muertos a la venida de Cristo. ¿Y qué le pasa a este planeta y qué le pasa a Satanás? Esa es una buena pregunta. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Apocalipsis 20:1-2. De manera que Satanás va a estar encadenado ¿por cuánto tiempo? 1000 años. ¿En qué forma está encadenado? ¿Cadenas literales? No, él está encadenado con cadenas de circunstancias por 1000 años. Salmo 68:6, Reina la Valera Antigua. El Dios que hace habitar en familias los solos, que saca a los aprisionados con grillos o cadenas, mas los rebeldes habitan en sequedad. ¿Ven que existen cadenas de circunstancias? ¿Por qué está Satanás encadenado durante 1000 años por las circunstancias en las cuales se encuentra? No existe nadie a su alrededor. No hay ninguna persona que él pueda engañar. No tiene nada que hacer, pero él está confinado a este planeta. Él va a permanecer aquí 1000 años sin nada o nadie en el planeta. Él puede descansar de sus labores durante 1000 años. Interesante. Ese es el milenio. Mille annus, 1000 años. ¿Se acuerdan de Jeremías 4:26? Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así que, ¿cuántas ciudades van a quedar en este planeta? Ninguna. Las ciudades desoladas, destruidas. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día. Cuando la Biblia dice en estas profecías, ese día significa la venida del Señor. Desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías 25:33. Leímos esos textos. Todos están muertos. De manera que a la segunda venida de Cristo, Jesús regresa, los justos vivos ascienden, los justos muertos son resucitados, los vivos impíos son muertos. ¿Cómo van al Señor? Con las nubes, con los ángeles. ¿Dónde se encuentran con Él? En el aire. Eso es bíblico. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20:5. De manera que entre la primera y la segunda resurrección hay 1000 años. Nada sucede en este planeta. Por lo tanto, aquí tienen nuestros días, después Jesús regresa, después la tierra está desolada y Satanás está encadenado.
abusoso, abismo, desordenada y vacía. Génesis 1, 2, la tierra regresa a su estado de abismo, desordenada, es decir, y vacía, destruida. Y allí queda solo con demonios que la habitan. La tierra en una condición desgarrada, oscura, en el abismo, es el abismo donde Satanás será forzado a permanecer durante 1000 años. Y él puede mirar a todos esos cuerpos muertos y no tiene poder porque él no es capaz de resucitarlos. Entonces, ¿qué de los justos durante el milenio? ¿Qué ocurre ahora durante el milenio? Bueno, vamos a leer acerca de esto. Apocalipsis 20:6, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde será eso? Debe de ser en el cielo, ¿correcto? Y debe de ser en el cielo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Apocalipsis 24. Bien, tengo una pregunta. Si Jesús es el que viene con las nubes del cielo y Él separa a los justos de los injustos, si todo juicio ha sido dado a Jesús, entonces ese juicio al momento de su venida ya ha tomado lugar, ¿correcto? Entonces, ¿en qué juicio están ahora involucrados los santos? Aquí están, todos ellos tienen tronos y juicio se les es dado y pueden mirar en los libros. Y no, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Increíble. Eso quiere decir, ¿cuáles ángeles? Los ángeles caídos. 1 Corintios 6, 2 a 3. Por lo tanto, Satanás será juzgado. El juicio revela que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada persona. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 7. Yo llamo a este juicio el juicio de la verificación. Dios ha juzgado al mundo, Jesús regresa y Él separa a los impíos de los justos van con Él al cielo, Él ha preparado un lugar para ellos, yo voy y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, Él los lleva al cielo, y ahora tienen una oportunidad de ver si Dios fue justo. Y pueden revisar los libros y averiguar sobre todo individuo que jamás haya vivido y toda la catástrofe del pecado desde su principio hasta su fin. Y si uno tiene una pregunta, ¿en dónde está fulano de tal? ¿Era tan buena persona? ¿O por qué está esta persona aquí? ¿Qué hace él aquí? Increíble. Entonces usted tiene una oportunidad de buscar en los libros. ¿Y qué revelarán los libros? Que Dios es justo y equitativo en todas sus acciones. Y podemos ver a través de todo el proceso del pecado, cada individuo. Increíble. Imagínese, 6000 años de historia. Eso va a ser algo significativo. Va a ser un largo proceso. Y mientras estamos allí, podemos crecer en conocimiento y sabiduría y ser totalmente transformados en el transcurso del periodo de 1000 años en lo que Dios había previsto que fuéramos. Seremos instantáneamente cambiados a su venida, pero imagínese lo que aprenderemos en el cielo. ¿Cuántas preguntas tendremos? Un número increíble de preguntas. Y Dios las responderá personalmente. Y nosotros las podremos comprobar. Y vamos a decir, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Él es justo. Pero aún así es triste. ¿Qué hay si alguien no se encuentra allí quien uno realmente amaba? Eso va a ser triste. De manera que durante el milenio, los justos están en el cielo, la tierra está desolada, Satanás está encarcelado, y el juicio de verificación se lleva a cabo en el cielo. El juicio que Jesús ha ejecutado viene dado a los santos para que lo verifiquen. Revísenlo. Vean si mi juicio fue justo. Eso es bien amable, me gusta. Ahora, recuerde que la Biblia habla de 4 venidas de Cristo. Él vino como un bebé, ya hemos hablado de esa. Vino hacia el anciano de días, esa fue la venida celestial.
Y después su segunda venida en gloria es la segunda venida, donde hay una resurrección de los justos, y luego su última venida, que es para restaurar la tierra y establecer el reino. Aún no hay un reino aquí. Los redimidos están allí arriba en el cielo y están gobernando. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, Apocalipsis 25. ¿Quién es el único que es la resurrección y la vida? Cristo. Y entonces, ¿quién es el que los tiene que resucitar? Cristo los tiene que resucitar, obviamente. Eso significa que Él tiene que volver a esta tierra para resucitarlos, ¿correcto? Bien, vamos a echar un vistazo a esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Apocalipsis 27 y 8. ¿De dónde vienen ahora estas naciones? ¿Qué sucede después de los 1000 años? Dice que el resto de los muertos no vivió de nuevo hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso significa que después de los 1000 años debe haber, ¿qué? Una resurrección. Y de repente aquí están estos billones de personas de todo tipo de naciones, y Satanás los mira y dice, increíble, me regresaron a los míos. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso sentido? Muy bien. Así que él sale y los engaña de nuevo. ¿Cómo los engaña? Probablemente les dice, yo los he resucitado, yo los he resucitado. Así que hay una resurrección de condenación. Zacarías 14, 3, 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahora, aquí viene otra guerra. Otra guerra. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, 3, 4. ¿Cuál Jerusalén es esta? ¿Se trata de la vieja Jerusalén aquí abajo? ¿No fueron acaso destruidas todas las ciudades? Sí. ¿De dónde sale esta Jerusalén entonces? Y ahora el Señor no permanece en el aire para que los demás lo encuentren. ¿Qué hace? Él desciende. Y mientras el que es sin pecado toca esta tierra contaminada, ¿qué pasa? ¡Boom! Una poderosa planicie se abre y se purifica. ¿Para qué? Para que algo descienda. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 2. Bien, ¿estamos hablando aquí de esta vieja Jerusalén o de esta nueva Jerusalén? Ahora, ¿de dónde viene esta? Esta es la nave espacial más grande que jamás haya venido a la Tierra. Toda una ciudad enorme. Nadie se lo puede siquiera imaginar. Increíble. Una ciudad enorme. Y Dios viene y desciende hasta la tierra, y el monte de los Olivos se parte haciendo un valle, y luego la ciudad desciende. ¿Quiénes están en la ciudad? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Dónde estuvieron durante los últimos 1000 años? En el cielo. Así que ahora tenemos a dos grupos en la tierra. La nueva Jerusalén desciende a la tierra. Mi esperanza no se encuentra en la antigua Jerusalén. Mi esperanza está en la nueva Jerusalén. Mi esperanza no se encuentra en una vieja Jerusalén aquí en la tierra. Mi esperanza está en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que Dios mismo ha construido. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. ¿No es eso lo que dice? De manera que, ¿quién construyó la Nueva Jerusalén? Dios construyó la Nueva Jerusalén. Jesús la construyó. Y en la Nueva Jerusalén, todo el mundo tiene un lugar. Así que, ¿tiene uno una vivienda en la ciudad? ¿Se dan cuenta de esto? Con calles de oro. Una vivienda en la ciudad, con calles de oro. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es algo increíble. Toda una ciudad descendiendo con calles de oro. Así que, después de que Satanás está encadenado, la santa ciudad desciende. ¿Qué sucede entonces? Bueno, hay, por supuesto, una resurrección. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión. Ahora, hay una cosa que deben recordar de nuevo. La última parte del Apocalipsis es un quiasma. Los acontecimientos están escritos en sentido inverso para encontrarse en el centro, el gran clímax del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, los acontecimientos se describen en reverso. Por supuesto, se leen uno tras otro. Cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Hay una segunda resurrección. Todos los impíos están allí de nuevo. Satanás tiene a Napoleón a su lado. Adolf Hitler está allí. Están todos listos para ir. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Bien, interesante. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Él tiene un enorme ejército y ve a la Nueva Jerusalén, que si toma su tamaño de esta ciudad, es aproximadamente un área del tamaño de la nación de Polonia en Europa. Y de hecho, cuando di conferencias en Polonia, ellos dijeron, Polonia será el lugar, ya que es exactamente el tamaño de la Nueva Jerusalén. Por supuesto, la ciudad es tan alta como ancha. ¿Cómo exactamente se verá la ciudad? No lo sé. Tal vez se lo pueda imaginar, una ciudad que es igual de alta, que de ancha, que de larga. ¿Podría ser de forma cúbica? ¿Qué otra cosa podría ser? También podría ser una pirámide, ¿verdad? No sé qué va a ser, no he visto la Nueva Jerusalén, muero de ganas de verla. Pero sé que Satanás ama las pirámides y Satanás es un copión, un copia todo, así que tal vez será una pirámide. Es solo un pensamiento, no es doctrina, es solo un pensamiento. No sé cómo va a ser, yo voy a estar muy emocionado de ver cómo es. Gog y Magog. Ahora, hay un capítulo entero en el libro de Ezequiel acerca de Gog y Magog y se trata de una tipología sobre la destrucción de Satanás y su hueste. Eso es lo que es. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, con los santos adentro. Y afuera de la ciudad, donde una tierra que está todavía contaminada, ¿qué es lo que se va a purificar por la venida de Jesús al tocarla? Una gran planicie en la que ahora está esta ciudad. Así que acampan alrededor la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Van a ser destruidos. Va a haber otra batalla llamada Gog y Magog. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. De manera que, finalmente, ¿cuál parte de Babilonia obtiene su merecido? El dragón. La hueste demoníaca. ¿Dónde estaban la bestia y el falso profeta? La palabra estaban se encuentra en la cursiva, en la versión de inglés clásico King James. Esto significa que no se encuentran en el original. Muy interesante. ¿Dónde estaban la bestia y el falso profeta? Eso nos dice dónde fueron arrojados antes. Han sido destruidos ya una vez y están todos otra vez allí porque son parte de la segunda resurrección. Pero ahora todos ellos van a ser destruidos y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, ahora vamos a tener un infierno que quema por los siglos de los siglos. Tenemos que estudiar este asunto. Jesús viene y hay una cosecha. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. De manera que cuando ese trono se levanta, grandiosas cosas suceden. Y vi a los muertos. Ahora recuerden, estamos leyendo los acontecimientos en reverso debido a la estructura del quiasma. Así que, de hecho, cuando uno lee la historia en el Apocalipsis, hay una guerra, la santa ciudad es rodeada, y luego hay una resurrección. ¿Se recuerdan que les dije que lo debían que leer al revés? La estructura del quiasma, en realidad, nos dice que hemos de leerlo como una resurrección, las gentes en multitudes rodean la ciudad, y después hay un juicio y la destrucción. Así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que cada uno viene confrontado exactamente con la razón por la que no la hizo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ven, estamos leyendo los acontecimientos al revés. Así que en realidad, primero es la resurrección, y luego es el juicio, y luego viene la guerra y la destrucción.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Aquí la palabra Hades se lee como infierno en otras versiones, pero en realidad Hades significa la tumba, como vimos en la conferencia sobre la muerte. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Tenemos una pista. El lago de fuego es la muerte segunda. Ahora, ¿qué sucedió en la primera muerte? Murieron. ¿Qué ocurrirá en la segunda muerte? Mueren. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno. Isaías 45, 22, 24, echemos un vistazo a este juicio. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que esas personas que se ponen a Dios, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que confesar que Él es Rey y que están equivocados. Cada uno de ellos, que estaban equivocados. Y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Ese día va a venir. Romanos 14, 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Job 21, 30. Ellos van a ser destruidos. De manera que esta batalla de Gog y Magog es una batalla completamente diferente de la batalla de Armagedón. Hay dos batallas. ¿Cuándo toma lugar el Armagedón? A la segunda venida de Cristo. Gog y Magog toma lugar después del milenio. Gog y Magog, la muchedumbre de los impíos de todos los tiempos, resucitados para juicio, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Apocalipsis 29. Así que los impíos son juzgados, son resucitados, son juzgados, y Satanás ve a la hueste que tienen en torno a él y agarra un poco de fuerza y dice, vamos a conquistar la ciudad celestial. Vamos. ¿Y qué sucede? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Son destruidos en el fuego. ¿Y cuánto tiempo dura este fuego? El fuego que baja del cielo. Salmos 37, 20. Y los enemigos de Jehová serán consumidos, se disiparán como el humo. Y fuego los consumirá. Salmos 21, 9. Hay una perfecta armonía en la Biblia. Puede averiguarlo usted. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20, 14. ¿Por qué hace Dios esto? Bien, en primer lugar, tendrán que dar cuenta de lo que han hecho en sus vidas. En segundo lugar, tendrán que reconocer que Dios amó a los que están en la ciudad, porque a menudo ellos los persiguieron, ellos los quemaron, ellos les aplastaron sus cabezas contra las rocas, ellos tuvieron las inquisiciones, ellos los masacraron implacablemente. Ellos tendrán que reconocer que Dios los amó. Y hay una cosa más. ¿Qué hay de la persona que uno pensaba que debería haber sido salva? El juicio revela que esa persona no debería haber sido salvada. Pero uno dice, bueno, si solo él o ella pudieran haber visto, quizás no habrían sido tan antagónicos hacia Dios. Pero cuando son resucitados, uno verá la misma animosidad y odio en ese rostro, como en todos los otros rostros, y uno se dará cuenta de una vez por todas, increíble. Dios sabe lo que está haciendo. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Ahora tenemos que tratar con la doctrina del castigo eterno. ¿Va Dios a quemarlos por siempre y para siempre? Entonces, ¿cómo explica que se consumen? ¿Qué significa en la mentalidad hebrea el castigo eterno? Vayamos a Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué significa esto? Por siempre y para siempre. O en la Reina Valera dice por los siglos de los siglos. Vamos a echar un vistazo a los paralelismos. Salmos 92, 7, Reina Valera Antigua. Que brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que obran iniquidad para ser destruidos para siempre. Así que la Biblia tiene que estar en armonía con sí misma. Así que serán destruidos para siempre. Porque ese día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion, habrá una retribución y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Isaías 34, 8 a 10. ¿Existe una contradicción? Bueno, vamos a Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Todavía se están quemando Sodoma y Gomorra? No. Entonces, lo que ha ocurrido es que el fuego ha ardido hasta que Sodoma y Gomorra sean, ¿qué? Se han desaparecido. ¿Y las consecuencias duran por cuánto tiempo? Duran eternamente. Vamos a Pedro. Segundo de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. De manera que aquí está un prototipo. Cuando esas ciudades fueron quemadas, las consecuencias fueron para siempre, eternas. Bueno, tal vez que esto no sea suficiente para la mayoría de la gente. Entonces, hablemos de este fuego inextinguible. Jeremías nos podría dar una pista. Jeremías 17, 27, Reina Valera Antigua. Mas si no me oyereis para santificar el día del sábado, y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Aquí tenemos un fuego inextinguible. Este fuego será prendido y no se apagará. Aquí tenemos una tipología de un fuego inextinguible. Vamos a ir a Jeremías 52, 12, 13. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Allí el templo fue quemado. Y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Así que este fuego inextinguible fue puesto en marcha. Segunda de Crónicas 36, 19 a 21. Toma esta analogía y dice, y quemaron la casa de Dios. Simplemente están explicando lo que pasó. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Así que, en otras palabras, cuando Jeremías dijo, se va a quemar con fuego inextinguible, aquí se dice que se cumplió cuando quemaron la casa de Dios. ¿Correcto o no? ¿Está ese fuego todavía ardiendo? No. ¿Las consecuencias de eso van a durar cuánto tiempo? Eternamente. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Por lo tanto, Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, fuego inextinguible, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Malaquías 4:3, ¿oyeréis a los malos, los cuales serán, que serán bajo de la suela de sus pies? Serán ceniza.
De manera que, ¿existe un infierno eterno en este planeta? ¿Sí o no? No. No. ¿Estaría eso en acuerdo con el carácter de Dios? No. Entonces, imagínese esto. Cuando yo era un católico romano y me dijeron que mi madre se iba a quemar en el infierno por siempre y para siempre porque ella no era católica, eso apagó cualquier simpatía que yo tuviese hacia Dios. Ahora veo que habrá un fuego, sí, inextinguible, inextinguible hasta que haya completado, ¿qué? Su quemazón. ¿Y las consecuencias serán por cuánto tiempo? Por siempre y para siempre. Y serán como cenizas bajo sus pies. ¿Y habrá lágrimas? Sí. No creo que las lágrimas terminen hasta que todo haya sido restablecido y restaurado. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Segundo de Pedro 2:9. ¿Sería yo feliz si digamos que mi madre no fuera salva? Creo que Dios la va a juzgar por la luz que ella tuvo y tengo toda la esperanza de verla en el reino de Dios. Pero digamos que no fue salva. Y digamos que yo voy a ser salvo. ¿Estaría yo feliz si la viera quemándose en el infierno por siempre y para siempre? ¿Y sería justo que Dios quemara a alguien por siempre y para siempre por una vida de 80 años de apostasía? ¿Sí o no? No, es una doctrina horrible. Es una vergüenza para el carácter de Dios. Es una doctrina católico-romana, es una doctrina pagana, no es una doctrina bíblica, pero se puede leer así si se distorsiona el texto y si no se toman los paralelismos que se encuentran en la Biblia. Así que serán castigados, según de Pedro 2:9. ¿Qué ocurre con Satanás? Te arrojé, oh querubín protector, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Ezequiel 28, 16 a 18. ¿Qué sucede con el diablo y sus ángeles? Van a ser destruidos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por lo tanto, el problema del pecado será tratado por siempre y para siempre jamás. El pecado va a desaparecer. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y verán su rostro, Apocalipsis 21:3 y 22:4. Dios va a establecer un reino aquí en esta tierra. Ahora, todo lo que ha pasado hasta ahora es que la ciudad santa ha descendido, ha habido una resurrección, ha habido un juicio, todos los impíos de todas las edades, más todos los demonios, más Satanás mismo, son muertos. Satanás va a morir la muerte eterna, y cada impío con él. Y luego, Dios va a dar un paso afuera y la gente lo van a seguir y caminarán sobre las cenizas de los muertos. La tierra será quemada y será nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. ¿No es esto totalmente diferente a la idea de una Jerusalén y de un milenio de paz? Esa doctrina ya no tiene ningún sentido. Por lo tanto, un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. No una tierra vieja, retocada. No, una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, segundo de Pedro 3:13. Así que después del milenio, Dios recreará los cielos y la tierra. Bueno, los cielos podría ser la atmósfera, la cual está muy contaminada y necesita una limpieza. Al final del milenio, la santa ciudad desciende, Satanás la ataca, los impíos son destruidos, la tierra es hecha nueva. Esa es la doctrina bíblica. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ven, el mar ha separado a las personas. El mar es salado. Y hay una gran cantidad de geología en eso, y no voy a tratar con eso ahora, pero habrá
agua, lagos gigantes, tan grandes como los océanos, probablemente, no sé exactamente cómo se va a ver, pero va a ser fantástico y va a ser agua dulce. Y se va a ver 10 billones de veces mejor que eso. Y el leopardo con el cabrito se acostará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Isaías 11, 6, 9. ¿El león comerá qué? Paja como el buey. Eso es increíble. Y el oso y la vaca apacentarán juntos. Sorprendente. Si se observa la dieta original de los animales en el mundo, verá que las plantas de la tierra fueron creadas para ellos como alimento. Después del pecado, que el pecado y la muerte ingresaron, el reino animal cambió. Algunos de ellos se volvieron carnívoros, otros se quedaron herbívoros, algunos comenzaron a alimentarse de carroña. Es una larga serie de cosas que pasó. Hay otra conferencia que voy a hablar sobre la restauración de una perspectiva científica. Muy interesante lo que ocurrirá entonces. Pero no habrá más muerte y los jóvenes podrán ir y acariciar a un león y hacer lo que les plazca. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Isaías 65, 23. ¿Dónde estará el reino? Aquí, en esta tierra, después del milenio. No hay más impíos para nada. No hay más animales que matan, nada de eso jamás. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65, 17. Va a ser un cambio total en este planeta. Y escuchen esto. Edificarán casas, plantarán y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Y no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otros coman. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Isaías 65, 21, 22. Bien, así que permítame resumir todo esto. Tendrán una vivienda en la ciudad, de la Nueva Jerusalén. ¿Quién la construyó? Dios. Dios va a construirle una casa. Jesucristo le construye una casa. Increíble. ¿Y va a tener una vivienda dónde? Una vivienda en el campo. ¿Quién la va a construir? Usted se la puede construir, así como usted la quiera. Usted puede ir con el arquitecto más grande que este universo haya conocido y decir, ¿qué sugiere usted? Y la puede construir exactamente como usted lo desee. ¿Qué más va a hacer allá? ¿Qué va a plantar? Va a plantar árboles de fruto. ¿Y qué va a hacer? Va a comer los frutos. Ahora, he estado en tantas casas en los últimos años. Y en todas las partes que yo voy, planto estos árboles frutales. ¡Boom! Y luego, antes de que pueda comer sus frutos, ¿qué sucede? Yo me mudo de casa. ¡Ay, cómo no me gusta! Y cuando paso delante de esas casas donde yo solía vivir y veo este hermoso árbol, me molesta, porque ni siquiera puedo tomar uno de esos frutos sin ser un ladrón. ¿No es eso verdad? ¡Qué situación tan patética! Aquí, en este caso, yo voy a tener un hogar en el campo, plantaré mis propias cosas y me las puedo comer. Ahora, solo piensen a ese sistema israelita. ¡Increíble! ¿Qué pasa si salgo a pasear por el planeta? Y estoy pasando su tierra, o su tierra, o su tierra. ¿Puedo comer? ¡Claro que sí! ¿Cuál era la ley bíblica? ¿Cuál era la tipología de la ley en el viejo planeta? Al pasar por la tierra de otra persona, puede comer todo lo que quiera, pero no puede ¿qué? No puede cosechar. No puede cosechar. Entonces, ¿habrá cercas? No. No más cercas. Y puedo pasar por su tierra sin que usted se vuelva loco, porque usted me amará y yo lo amaré. Y puedo ver una fruta allí
y puedo decir, ¿cuál de estas dos voy a mirar? Esta se ve absolutamente perfecta y aquella se ve absolutamente perfecta. De modo de que, ¿cuál de las dos que están absolutamente perfectas quiero comer? Y eso no le molestaría a usted en absoluto. Y tomaría una y me la comería. Y me voy a encontrar con todos estos animales. Animales que ni siquiera hemos visto. Hay tantos animales extintos. ¿Se lo imaginan? Y vamos a dar un paseo y a entrar en esa selva, y vamos a ver a todas esas criaturas, y lo que usted quiera, y vamos a subirnos en estos elefantes que son enormes, y puede que sean animales mucho más grandes que ellos. Y vamos a viajar, y vamos a ver todas esas cosas, y si tengo que reunirme en la Nueva Jerusalén, ¿con qué rapidez puedo llegar ahí? A la velocidad de la luz. No, eso es muy lento. ¿Qué tan rápido? A la velocidad del pensamiento. ¿Qué tan rápido vino un ángel a Daniel cuando él estaba orando? Antes de que ni siquiera lo pidiera, ya estaba allí. Bien, Felipe llegó a la carroza, ¿se acuerdan? Hay una tipología. Y estaba predicándole al eunuco, y en el siguiente momento, él se encontraba en una ciudad a cientos de millas de distancia. ¿Con qué rapidez fue? Así. ¿Así que habrá más separación? Le va a decir a su familia, voy a Andrómeda hoy. Se encuentra a 40 billones de trillones de millas de distancia. Bueno, que tenga un buen día y se va. Y luego viene la pregunta, ¿llegarás para el almuerzo? ¿Te gustaría que llegara para el almuerzo? Oh, por supuesto. Ok, boom. Ok, ha regresado para el almuerzo. Eso será fantástico. Ya no habrá más límites de velocidad, ninguna de estas cosas, nunca más. Voy a comer del fruto que he plantado, voy a plantar mis viñedos, cada uno tendrá su lugar en el campo. Y créanme que si tomara la totalidad de la población en el mundo de hoy, ¿sabía usted que cabrían en la parte norte del estado de Florida en Estados Unidos? ¿Lo sabía usted? Toda la población mundial de hoy cabría en esa pequeña región. De manera que en realidad no estamos sobrepoblados, es solamente que la Tierra está en tal desastre. Imagínense si toda la Tierra es restaurada, restablecida, tendrían todo suficiente espacio, aun si calcula desde el principio, a través de todas las edades, habrá suficiente espacio. Y la Nueva Jerusalén, a propósito, si calcula la cantidad de espacio en ella, habrá suficiente espacio para dar cabida a todos los que han vivido. Así que en realidad Dios no quiere que nadie se pierda. Él no va a hacer la Nueva Jerusalén pequeña, pensando solamente en los que estarán allí. La Nueva Jerusalén será lo suficientemente grande para todos los que han vivido. Lamentablemente, los ángeles tendrán que ocupar algo de ese espacio. Es muy triste, porque depende de nuestra elección. Pero este nuevo mundo es algo especial. No hay muerte, no hay dolor, nada. Será fantástico. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová, Isaías 65:25. ¿Saben algo más? La Biblia dice que los redimidos son los que siguen al Cordero donde quiera que él vaya. ¿No dice eso? Bien. ¿Está Dios pegado al piso o se mueve? Se mueve. Él tiene un vasto universo allá. ¿Cree usted que está allí para centellar? ¿Qué cree usted que hay en ese universo? Habrá grandísimos números, trillones de mundos allá, todos bajo su control. Mundos que no han caído. Y como el rey del universo, ¿a dónde irá? A todas partes. ¿Y a quién le toca ir con él? A nosotros. Nosotros representamos al Altísimo, diciéndole a la gente o a cualquiera de los seres creados que existen allá lo que Cristo ha hecho por nosotros. Diciéndoles de su hermoso carácter, diciéndoles de acerca de todas las cosas maravillosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cómo era de ser pecador y de estar perdido y de ser redimido? Y el pecado nunca alzará su cabeza de nuevo, garantizado. Y los redimidos
serán un reproche y una fortaleza en contra del pecado por siempre y para siempre, jamás. No lastimarán ni destruirán jamás, nunca jamás, en el reino de Dios, nunca más. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos. Mateo 8:11 es una hermosa doctrina. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66:23, Reina Valera Antigua. Pensé que los festivales de luna nueva se habían eliminado. ¿No eran parte de la ley ceremonial? ¿Por qué nos reunimos cada luna nueva? ¿Hay un nuevo festival de la luna nueva? ¿Y qué otro día nos reunimos? Cada sábado. De manera que una vez por semana vamos a ir a la ciudad santa. Y no nos tropezaremos unos con otros. Cada uno tendrá su propia vivienda e iremos a adorar al Señor. Ahora, ¿qué ocurre en el festival mensual? Bueno, no estoy absolutamente seguro de lo que ocurre en el festival mensual, pero puedo adivinar. Dice que hay un árbol de la vida en la ciudad santa y que da sus frutos con qué frecuencia. Una vez al mes. Una vez al mes. ¿Y tiene cuántos diferentes tipos de frutos? 12. De manera que incluso hasta uno tiene una elección. Si no le gusta esa, puede agarrar aquella. Individualidad, libertad de elección. Me gusta eso. Y las hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. ¿Por qué eso? Tal vez hay una sustancia en las hojas que asegura el perfecto funcionamiento del AND para siempre. Tal vez hay un restaurador de AND. No sé qué vamos a hacer con las hojas. Tal vez vamos a hacer té con ellas. Quizás sepan mejor que el chocolate. No sé. Pero evidentemente las hojas son comestibles y deliciosas. Y además el fruto es muy sabroso. Y es un árbol enorme. La Biblia lo describe como de pie a ambos lados del río, que está en el Edén, porque el Edén ha sido incorporado en la Nueva Jerusalén. Increíble. De manera que una vez al mes nos reuniremos en una fiesta para celebrar la eternidad al pie del árbol de la vida. Y una vez a la semana nos reuniremos para cantar alabanzas a nuestro Rey Celestial. Y yo no veo la hora de estar en el cielo. No veo la hora de que llegue la Nueva Jerusalén. Y no veo la hora de que llegue el reino de Dios. Y espero que todos ustedes sean parte de ese reino también.